Cuando ya. Manifest, segona diada a Sants, 11 de febrer de 2023. Actualment es calcula que arreu del món mor un periodista cada 4 dies en mans d'un poder estatal o un poder fàctic. Sols el 13% dels assassinats de periodistes arriben a ser investigats per la justícia. A molts dels països anomenats democràtics hi ha periodistes que són víctimes de contractes precaris, acomiadaments injustos. Silenciament, boicot, assetjament, denúncies per difamació i multes quantioses. Alguns són també condemnats a l'ostracisme o forçats a l'exili, simplement per fer pública la veritat. I a partir del cas Assange i Pablo González, veiem que poden ser fins i tot privats de llibertat durant llargs anys, ja siguin empresonats o refugiats dins d'una ambaixada. Ja n'hi ha prou. Exigim el nostre dret a la informació. Exigim que els periodistes puguin exercir la seva professió en plena llibertat. Ells podran exigir la seva llibertat professional i la llibertat de premsa si nosaltres els recolzem exigint el nostre dret a la informació. Ells són els nostres representants del quart poder que fiscalitza el legislatiu, executiu i judicial. Però això tan sols és possible si el quart poder és lliure. No deixem que la premsa i els mitjans audiovisuals converteixin els serveis informatius en simples eines de divulgació i propaganda. El problema és en part econòmic. Els diaris i mitjans són viables gràcies a la publicitat i a les subvencions, i ja sabem que sol acabar passant. Tard o d'hora, qui paga, mana. La Diada de Sants no solament especial per creure de l'oblit i exigir l'alliberament de Julian Assange i tant altres com Pablo González, que ja porta un any a la presó a Polònia. Recordem també que avui el cas Jamal Khashoggi ha assassinat el consolat saudista d'Istanbul a l'any 2020. La Diada Sants és la diada de tots els periodistes represaliats i d'aquells periodistes valents que posen en risc la seva feina, fins i tot la seva pròpia vida, simplement per fer bé la seva tasca, la d'informar. Ells són els nostres missatgers de la veritat, i si nosaltres no els recolzem, els poders estatals i poders fàctics sovint fan els possibles per matar el missatger perquè no hi hagi missatge. No deixem que siguin amenaçats pels poders, sovint en trucades misterioses, coaccions, xantatges, etc. Exigim als estats que els protegeixin i no que els esclavitzin. Sols així estaran emparats per fer la seva feina lliurement, la d'informar de manera rigorosa. Perquè això sigui possible, cal que aprenem a pagar per ser informats, per ser ben informats. Cal s'informin periodistes privats i que aprenem a denunciar les mentides dels periodistes pagats amb diners públics. Els drets humans estan tots interconnectats. Quan un decau, els altres estan en risc de fer-ho, en una mena d'efecte dominó. En el cas del dret a la informació, i van molt lligats al dret a l'opinió, la llibertat d'expressió, de pensament i el dret a la manifestació. Per tant, lluitem per cadascun dels nostres drets i així els altres no seran contagiats d'aquest virus global de la banalització del quart poder. Avui ens centrem en el dret a la informació i en la llibertat de premsa.
però el mes vinent tots, homes i dones, reivindicarem també els drets de la dona. El Consell de la República, de bracet amb molts ciutadans i moltes entitats civils i polítiques, lluita per construir la República Catalana, fonamentada en tots els drets humans individuals i col·lectius. Un d'ells és el dret a la sobirania nacional i dret a l'autodeterminació. Els que lluitem plegats veiem que és difícil fer arribar a tots els nostres compatriotes la tasca feta quan els mitjans audiovisuals i la premsa escrita massa sovint ens silencien. Enfortim els nostres serveis informatius privats, dotant-los de finançament nostre i exigim al govern de la Generalitat que paguin amb els nostres impostos, que no manipuli la informació, tot denunciant les seves mentides. Difonem actes de valentia de periodistes com Joel Díaz i Magí García Vidal, que han dimitit del programa Zona Franca en solidaritat amb Manel Vidal, acomiadat per TV3, per haver presentat en el programa un gag que il·lustrava la deriva autoritària del PSC-PSOE amb una suàstica. Per últim, una mostra més de la interconnexió dels drets civils i de la seva vulneració és l'ús de la justícia com a eina de repressió política, també anomenat no-fap, que sol emprar els mitjans de comunicació audiovisuals i premsa escrita com altaveu o propaganda, per incriminar públicament a les persones abans d'anar davant de la justícia. La premsa es fa ressò de l'ofer, dona suport a que catalans independentistes siguin denunciats i processats per delictes inexistents o condemnats en sentències desproporcionades. Sovint, la premsa crea relats periodístics, alguns falsos i altres contradictoris, simplement per facilitar l'opinió pública acabi prejutjant a la persona. Com és el cas del Joel Muñoz, @notgel, hacker informàtic al qual li demanen 18 anys de presó, i el de la molt honorable presidenta Laura Borràs, presidenta del Parlament, destituïda pels jutges. No n'hi ha prou en posar a la televisió i llegir el diari per estar ben informats. Belluguem-nos i posem-nos en peus pel dret a la informació i la llibertat de premsa. Per això demanem que tots els reunits avui, en aquest acte, ens comprometem pel dret a la informació i la llibertat de premsa. Ara mateix ho podem fer signant les cartes peticionades de llibertat a Sánchez. Free Assange, no. Llibertat per Julian Assange. Ara! Free Assange! Bueno, para comentaros un poco quién es Julian Assange, porque aquí hay gente que no sabe quién es Julian Assange, es un periodista y es el símbolo moderno de la lucha por la libertad de expresión. El otro día hablaba con un compañero, con Tony Navarro, que es el director del Festival de Cine de Derechos Humanos. Me comentaba que era algo irreparable, ¿no?, lo que le han hecho. Al final, claro, él ahora mismo le dan la libertad y tiene las secuelas de estar décadas perseguido, de estar encarcelado para que no se suicide. Y eso es lo que es con la verdad. La verdad encarcelada. Mientras los criminales que han asesinado a millones de personas a lo largo y ancho del mundo están en libertad y disfrutando y siguiendo cometiendo crímenes y guerras y más guerras y de 20 de las armas son objetos de labores humanitarias. Y ver la tele, oye, me están diciendo que enviar armas a países es una labor humanitaria. Tú tienes que debatir con gente diciendo, a ver, pero ¿cómo algo que mata, que está hecho para matar, puede ser algo humanitario? Sí, hay gente que lo defiende en muchos estados.
dentro de toda esta controversia que hay de utilización de material bélico para asesinar personas, robarles sus recursos y empobrecerlos, porque esta es la realidad. Hay unos que viven a todos lados del planeta que dicen que son humanos, que son unos miserables, que mantienen el poder y esclavizan al resto de la población y nos dejan sin planeta. Nos van dejando sin planeta. Dentro de esta situación, el poder tiene que dar ejemplo. Y Assange es un ejemplo para que ellos puedan seguir liderando la comunicación y el cómo educan a las personas a través de los medios de comunicación. Dentro de todo este sistema que he montado para influenciar en el pensamiento de los seres humanos, para que crean que viven en un mundo con derechos y que crean que hay alguien que piensa en ellos, que hay más periodistas, está Pablo González, como ha mencionado Tony. Y bueno, quiero ponerles un audio de la mujer que me lo ha pasado hoy. A ver si no me falla esto y lo podemos escuchar todas. Políticos y sociales, como tales como la guerra del Donbass o la guerra del Nagorno-Karabaj. Es colaborador habitual de medios como Gara, Público, también ha colaborado con ECE y puntualmente con medios internacionales como Deutsche Welle o Voice of America. En febrero del año pasado se encontraba en la ciudad de Przemyśl, ciudad fronteriza entre Polonia y Ucrania, cubriendo la llegada de refugiados ucranianos a Polonia. La madrugada del 28 de febrero se encontraba en la ciudad de Przemyśl, ciudad fronteriza entre Polonia y Ucrania, informando sobre la llegada de refugiados ucranianos. El 28 por la madrugada los servicios secretos polacos lo detuvieron, acusándolo de ser un espía al servicio del Kremlin. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco justificó su detención en base a tres argumentos. Uno, que portaba dos pasaportes con identidades distintas, hecho que se aclaró debidamente ya que él tiene doble nacionalidad rusa y española. Es nieto, de uno de los niños de la guerra exiliados a Rusia cuando estalló la guerra civil en España. En segundo lugar, que recibía ciertas cantidades de dinero desde Rusia, lo cual también se explicó ya que su padre ayuda económicamente a la familia. Y en tercer lugar, que se valía de su estatus de periodista para viajar por todo el mundo y para informar sobre zonas de conflicto. Este tercer argumento no se ha podido contrarrestar, ya que es cierto, es así, él era periodista y viajaba por todo el mundo y sobre todo a la zona postsoviética para informar in situ, que es lo que nosotros entendemos que debe ser la labor de un periodista. Desde entonces no ha trascendido ninguna otra prueba. Y mientras tanto, Pablo sigue en prisión provisional o preventiva que se ha ido prorrogando cada tres meses sin tener fecha de juicio. El próximo 28 de febrero se cumplirá un año de su detención. Un año que habrá pasado en régimen de aislamiento e incomunicación, en un módulo de máxima seguridad ya que está catalogado como preso peligroso. Está solo en una celda sin luz natural ni ventilación. Una celda de la que solo puede salir durante una hora al día a un patio de 7x4. Ha perdido más de 20 kilos y salud, pero nada de eso le afecta tanto como la tortura que supone la incomunicación. Solo puede recibir visitas del cónsul y de sus abogados. No habla con nadie más que con los funcionarios de la cárcel y quienes lo visitan. En casi un año solo se le ha permitido la visita de un familiar, que fui yo, durante dos horas. Una única visita. Cero llamadas de teléfono con los hijos. En un año. Y su abogado de confianza todavía no ha podido estar con él. La comunicación con sus seres queridos se limita a la correspondencia por carta ordinaria, que tras pasar por los servicios de traducción y de censura, tardan dos meses en llegarle a él y otros dos meses en llegarnos a nosotros la respuesta de vuelta.
Organismos internacionales tales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras se han interesado por su situación y denunciado su vulneración de derechos, así como han pedido un juicio justo para él. Mientras tanto, el gobierno español se ha limitado a darle asistencia consular. Pedimos que se presione al gobierno de Polonia para que tenga un mínimo, para que tenga visitas regulares, tenga llamadas de teléfono con los hijos, tenga a su abogado de confianza, que es Gonzalo Goye, con él, y que tenga un juicio sin demora y un juicio justo. Muchas gracias. Está en la situación en la que está Pablo, que está Sanz, los ha torturado por informar al mundo de la verdad, de lo que pasa, quienes cometen crímenes. Sanz, pues bueno, fue conocido por un vídeo en el que se visibilizaba cómo Estados Unidos asesina a dos periodistas de Reuters, a civiles, incluido niños, que se hizo viral. Se llamó muerte colateral en Irak, en la guerra de Irak, y a raíz de ahí empezó ya la persecución contra él. Denunció las torturas en Guantánamo, bueno, ha filtrado documentos que comprometían a los estados, y al final, en lugar de que los crímenes, los criminales de guerra estén pendientes de un juicio por los crímenes que han cometido, está quien ha contado la verdad de esos crímenes encarcelado, sin derechos. Y bueno, pues en 2021 se descubrió un plan de la CIA para secuestrarle y asesinarle. Y esto es lo que pasa con los periodistas que quieren hacer periodismo. Muchas gracias a todas. Estoy viendo que Iván está acabando. Si os queréis acercar para ver lo que ha ido haciendo Iván. People ask what gives me hope. Well, the answer is right here. People often ask, what can I do? The answer is not so difficult. Learn, challenge, act now. You can't build a just civilization out of ignorance and lies. If you give up what is uniquely yours as a human being, if you surrender your consciousness, your independence, your sense of what is right and what is wrong, in other words, perhaps without knowing it, you become passive and controlled, unable to defend yourselves and those you love. Thank you.